Bueno, pues la verdad yo creo que es una de las preguntas más formuladas de los últimos tiempos por las personas que comienzan en el ámbito bursátil. Y lo cierto es que si tú tecleas en cualquier buscador textualmente qué es Forex, encontrarás un sinfín de definiciones, todas con una cierta similitud. Y la definición más conocida es que Forex es la abreviación de Foreign Exchange, o sea, el intercambio de divisas. Pero pienso que el día de hoy esperas una respuesta un poco diferente de mi parte. La verdad es que mi definición de Forex es una oportunidad de negocio, en la que todos tenemos acceso a una comunidad inmensa de inversionistas que buscamos solo una cosa: comprar barato y vender caro. Y en esto se resume todo: la preparación, el análisis, las estrategias, todo tiene por objetivo que sepas identificar cuando una divisa está a un precio muy bajo, esto obviamente para adquirirla y luego venderla cuando el precio se eleve. Bien, la respuesta más sencilla sería: el dinero viene de los bolsillos de los traders sin entrenamiento, viene de las cuentas de los traders impulsivos, viene de los traders indisciplinados, de los traders que no distinguen entre el mercado y Las Vegas. Y la verdad, hay algo que debe quedar muy claro, y esto es que no veas al mercado Forex como una unidad gigantesca que te da o quita el dinero, porque es completamente contrario a esto. Nadie te da nada, tú te lo ganas. Y por otro lado, nadie te quita nada, tú lo das. Por cada transacción en el mercado, alguien gana y alguien pierde, y esto es una verdad innegable. No hay que olvidar que es un negocio de especulación, y nuestras decisiones son las que ganan el dinero o las que lo dan para que otro trader gane más. Bueno, la verdad es que, como te mencionaba, algunos de hecho invierten grandes cantidades de dinero de la misma forma que lo hacen en el Bellagio o en cualquier casino en Las Vegas, sin estrategias reales, sin previo análisis, creyendo solamente en el azar. Y la verdad es que cuando vas sin conocimientos, el mercado puede ser mucho más cruel que el azar, porque el azar es imparcial. Los mercados adoptan tendencias, y si no sabes hacia dónde tiende el mercado, estarás en dificultades, y esto te va a convertir en uno de los traders que dan su dinero para que otro trader lo gane. Caso contrario, si conoces la tendencia del mercado, este se vuelve tu mejor amigo y te hace ganar mucho dinero. Pero lo cierto es que entender los mercados no es cosa de otro mundo. Como antes he mencionado, cualquiera que sepa usar una computadora y navegar en internet puede dominar estos conocimientos en relativamente muy poco tiempo y ser de los traders que ganan el dinero. Bueno, pues esa sí es una pregunta difícil. Sería realmente imposible cuantificar las ganancias en los mercados, ya que no es como tener un sueldo establecido, y qué bueno que no sea así. Aquí yo pienso que depende principalmente de dos factores. El factor número uno es el volumen de dinero que manejes, y el factor número dos sería la habilidad que tengas en los mercados. Pero sería realmente disparatado de mi parte hablar de una cantidad de dinero mensual porque, bueno, por un lado, como tú sabes, muchos pierden su dinero en lugar de ganar. Y por otro lado, el tercer hombre más rico del mundo hasta el día de hoy se dedica a las inversiones en los mercados. Así que yo te sugiero preguntarte a ti mismo cuánto puedo ganar yo en los mercados. Y la respuesta está en abrir una cuenta demo o una cuenta de práctica y averiguarlo por ti mismo. De esa forma sabrás cuánto gana el trader más importante, y me refiero a ti mismo. Pues realmente me atrevo a decirte que el 20% del éxito en este negocio está en los conocimientos financieros y técnicos, y el 80% del éxito en este negocio está en la disciplina y la voluntad. Puede ser muy sencillo crear una estrategia de mercado, pero para muchos es sumamente difícil seguir dicha estrategia sin desviarse por ningún motivo, y estas para mí son las claves del éxito. Yo pienso que si entras sin conocimientos y sin estrategias es extremadamente arriesgado, y de hecho es casi seguro que pierdes tu dinero. Pero si tomas una curva de aprendizaje y tomas este negocio como lo que es, y me refiero a un negocio,
El riesgo es mínimo, es como salir a carretera en un auto. Si no sabes conducir, estás corriendo un riesgo mortal. Pero si aprendes a conducir, el riesgo se reduce de una manera dramática. Y aprender a conducir puede ser muy fácil, pero aun cuando sea fácil, hay que hacerlo.